pues aquí ando, como pueden ver, recogiendo mi basura del árbol que tira muchísima, muchísima en esta temporada. Y pues ando recogiéndola ya. La primera tanda, y no he dejado bien recogido, que digamos, porque no me va a caber en la cubeta. Ay, déjame la sombrita. No me va a caber en la cubeta porque ya se llenó. Y el árbol está que apenas se le han caído contaditas las hojas, como quien dice. Ahorita les voy a mostrar. Miren cómo está el árbol todavía, y apenas ha tirado las ramitas de allá arriba. O sea que aquí a este árbol le cuelga un buen para tirar todas esas hojas. Así que yo creo que unas 4 semanas tirando hojas para terminar de sacarlas todas. Pero ya, al menos las que habían, porque toda esta parte estaba súper, súper llena. Y aquí ya vienen brotando unas flores que nacen en esta temporada, que el año pasado creo que se las mostré moraditas, súper bellas. Así que aquí andamos. También quería poner algunos adornitos de Navidad, pero ay, no sé, no. Miren, tengo estos bastoncitos así que le regalaron a mi esposo. No sé si son 4 o son 6 los que están en la caja. Ah, dice que son 3. Ahí. Son 3, y por allá tengo, aquí tengo este que es como un snowman, y este que es un Santa. Ahí lo miran patas arriba. Bueno, estoy aquí en el garage, pero ahí, ahí está, miren. Y aquí ando en vueltas de poner este aquí, pero miren, voy a cortar, sí, ese. Les acabo de decir que no lo iba a cortar, pero sí lo voy a cortar. Dice el vecino que ese es una planta que vuelve a salir luego, luego. En menos de un mes ya va a estar otra vez afuera, dice, porque esa crece mucho ahorita en el invierno. Así que es lo que voy a hacer ahorita, a cortarle un poco ahí a esa planta para ponerlos ahí abajo del techito. Ahí medio corté, y lo que quiero pues es ponerlas ahí abajo del techito. Ahí mi niña que quiere arrancar unas con la mano, pues ahí andamos. Ahí más o menos quedó. Como me dijo el vecino que esa pues es una planta que crece así nada más ahí, y que luego luego se vuelve a crecer. Así que no me preocupé por dejarla, pues. Entonces sí me daba penita, pero bueno, ya, lo hecho, hecho está. Ahora quiero ver cómo ponemos esto. Pues ya puse el primero, miren, no bad, no bad. A ver cómo se mira ya, si le puedo poner las luces, porque no sé cómo voy a conectarlos. Pero ahí está el primero. Quedó mi Santa medio chueco, pero ahí están. Se miran bonitos. Creo que el Santa necesita estar un poquito más derecho. Voy a buscar un fierrito para ver si lo puedo enderezar más, porque no me convence así. Y así me ha quedado más o menos, miren. No he podido conectar el Santa porque no tiene como ahí atrás el bloquecito. No sé si pueden ver ahí. Solo tiene para 3. No tengo otra entrada. Tendré que buscar otro cable. Salte de ahí, mamá. Y bueno, por lo pronto así va a quedar. Buenos días nuevamente. Bueno, ya casi buenas tardes, porque ya son las 11:20 aquí. Ya casi voy a recoger a mi niña a la escuelita. Ya casi va a salir. Y miren cómo se me miran las rayitas aquí. Ya de
De los rayitos del sol que está entrando aquí por la ventana, me gusta cómo entran los rayitos del sol, se siente rico, calientito. En la tarde entra más fuertecito, pero ahorita pues entra como el sol suavecito, rico y me gusta. Aquí andaba doblando unas ropitas, guardando más bien. Ahorita las voy a poner a lavar antes, porque, bueno, no las voy a lavar, así las voy a guardar, porque de aquí a que la niña las use, se las regalaron una, la vecina que les dije ayer, que estaba poniendo ahí las cositas, me vino a regalar unas ropitas. Aquí las tengo, es más que todo ropita de verano, y así la voy a guardar para el próximo verano para mi niña. Estas son talla 5 que me ha regalado ella. Y pues es su niña que ya tiene 6 años, ya casi va para los 7, entonces está dejando ropita y estas 4 o 5, miren, ahí están las tallas. Y estas sí le quedan a mi niña, entonces me regaló varias, pero no le quedó. Entonces lo que estaba haciendo es como escogiendo lo que sí le queda, lo que no. Y más que todo lo de verano es como chorecitos talla 5, entonces estos son los que le estoy dejando. Estos dos vestiditos que creo que este es un vestido, este sí le va a quedar. No sé si a mi niña le vaya a gustar porque ella no es de vestido para nada. A ella casi no le gustan los vestidos, entonces voy a ver si lo quiere y si no, pues se lo vemos a ver a qué niña se lo regalamos. O lo llevo al centro de donación. Esta es la otra parte de la pijamita ahí. Y esta camisita que creo que sí le va a quedar. No más que a mi niña no le gustan cuando son con estas cosas así, que tienen como un detallito que se siente por dentro. Ella es bien delicada en eso. Y esta tiene esta parte de aquí que está muy bonita, pero es como cuero y está tieso de por dentro, se siente tieso y la costura aquí se siente bien gruesa también. Y ella todo lo que lleva así, cosa tiesa, que le va a tocar el pecho, no quiere. Entonces, pues a ver qué, se los voy a medir, los voy a guardar, bueno, los que voy a guardar ahorita, los que voy a guardar para el verano, para el próximo verano, porque ahorita pues ya apenas estamos empezando. El invierno no ha terminado el fall, como pudieron ver, andaba yo tirando las hojas que apenas están cayendo, el otoño que están cayendo el ojerillo de los árboles. Entonces, pues en esa ando. Quiero hacerles una pasta que les compré a ellos para comer, para almorzar al rato. Aquí tengo la pasta, compré la salsa también. Fui a que me hicieran unos análisis de sangre y ahí aproveché a pasar a comprar eso. Y de una vez, ay, traigo una mojazón aquí. Estaba lavando trastes y me quedó la mojazón aquí. Y pues tengo este pollo aquí, de estos que uno ya compra asado, ya le quité un pedazo, pero voy a quitarle toda la pechuguita para hacerlo así, sazonarlo con ajito, tomatito, cebolla y luego echarle la pasta y hacerlo con la pasta y la salsa. Y pues en esa ando ahorita, aquí he puesto mi aromatizante de estos de lavanda para que me aromatice y me relaje el medio ambiente. Y aquí ando en esas disfrutando de la soledad momentánea, porque ahorita ya va a venir la chiquilla, ahorita está limpia la casa, como pueden ver, no hay reguero, pero en cuanto llega, llegó el terremoto y esto que nomás llega una y ya luego el otro y luego el otro, así que
Y pues ya terminé. Ay, ya quedó trapeadito el piso. Todavía está medio mojado algunas áreas, pero ya quedó limpiecita y bonita. Ahorita lo que voy a hacer es, antes de que se me llegue la hora de ir por la niña, porque ya me dio tiempo para hacer la trapeada, voy a poner a lavarle estos zapatos a mi esposo y de una vez voy a echar los míos porque él se le llenaron de salsa de tomate. Dijo que andaba en la tienda y que en el pasillo donde él iba pasando, se cayó como una jarra de vidrio de estas, que como de esta salsa, pero de esas otras que se comen con chips. Y dice que se quebró cerca de sus pies y se le llenó de salsa de tomate los zapatos y la ropa y llegó todo lleno de salsa de tomate. Pero bueno, ahorita lo voy a poner a lavar y como yo ayer, estos son mis zapatos que uso para hacer ejercicios aquí adentro de la casa. Y ayer se me olvidó, me puse a recoger las hojas y todo allá afuera y a decorarlo de Navidad. Y pues se me ensuciaron, quedaron, como pueden ver, todo esto negro, abajo lodo, todo lodo. Y así pues no los voy a usar aquí adentro, se los voy a lavar ahorita. Bueno, ya los puse y simplemente los pongo en la lavadora con un poquitito de jabón, como serán unas 6 gotitas de jabón, una media cucharadita para que no haga tanto espuma y no queden tan espumosos. Y ya luego los saco a la secadora a lavarse para que se sequen bien. Quiero ver si encuentro una bolsita para guardar esa ropita de una vez. Ya me quedan unos cuantos minutitos. Y creo que tengo unas bolsitas aquí en mi cuarto, en la gaveta del desastre. Tenía unas bolsitas para aquí ando en mi gaveta del desastre, aquí meto de todo un poco. Y aquí tengo estas bolsitas. Miren, tengo aquí esta caja de pintura para la printer porque se le acabó la pintura y la pintura que normalmente le compro a la printer para los proyectos de los niños de la escuela. Cuesta como $80 los cuatro. Ay, los voy a acomodar para poder doblar esto. A ver si no hay mucha contraluz ahí. Sí, hay mucha contraluz. Anyways, aquí. Pues sí, les decía. Ay, se me cayó la bolsa. Les decía que compro como $80 los cuatro cartuchitos, los cuatro colores. Los estoy acomodando aquí en la ventana para doblar la ropita. Y esos los encontré en Amazon como por, ¿qué será? Como $20. Y vienen los cuatro cartuchos, pero vienen doble. Así que son para utilizarse. No es la misma marca y todo eso, pero se utilizan igual, de la misma manera. No los he calado para ver qué tan claras salen las fotocopias y eso, pero espero que sí sirva bien. Y si sirve bien, qué genial, porque ahí me estoy ahorrando un montón. Y bueno, ya guardé aquí los chorecitos. Ahorita los voy a poner ahí en la caja. Estos son los que voy a dejar para. Ahorita esta es una pijamita que ya puede usar. Este es el vestidito que les digo. Aquí se los muestro mejor. La parte de atrás y aquí la parte de enfrente. A ver si le gusta. Y pues esta, como les digo, estoy casi segura que me va a decir, ese no me gusta, mami. Pero bueno, me voy porque ya va a sonar mi alarma. Voy por mi chiquilla. Al final decidí hacer el pollo así desmenuzado y voy a hacer unos taquitos de tortillas para comerlos con ensaladita y cremita o con lo que se quiera acompañar porque es demasiado pollo y ahí además es que estaba enorme este pollo. Así que voy a hacer unos tacos, los voy a poner al horno y eso es lo que vamos a almorzar. Voy a engrasar la charolita donde los voy a poner. Aquí los voy a poner en el horno. Los que me quepan aquí es todo lo que voy a hacer. Y ya la otra carnita pues la guardo para mañana o para otro día para ver qué se las hago con una pasta o a ver con qué les hago a los chiquillos. Les dije tacos, pero yo los son como flautas, pues, pero yo les digo taco porque así lo siento como un taquito. Bueno, voy a empezar a enrollar para ya
tenerlos listos y les detengo con de estos palitos de madera. Aquí me ando comiendo una manzana. Pues ya tengo aquí mis taquitos flautas, bastante grandecitos porque me salieron con bastante carne. Todavía me sobró bastantita carne y más lo que tengo allá. Así que ahorita los voy a meter al horno. Voy a ponerles aceite por encima para que queden bien doraditos así. Ricos, ricos, pero no tan engrasados porque no los quiero con tanta grasa. Así que así un poquito de aceite de coco, no, de este, ¿cómo se llama? De aguacate. Estoy usando aceite de aguacate y pues ya le puse abajo aceite también a la cazuela y es para que no se peguen. Esto es simplemente para que queden doraditos. Ya después le doy una vuelta y después de dar la vueltecita ya les pongo más. Si veo que les falta aceite para que se doren del otro lado, pues les pongo más, si no, pues así. Y a ver, y esto va a ser rápido, como unos de 10 a 15 minutos, dependiendo pues la potencia del horno. Mi horno no está tan potente, yo creo que unos 15, 18 minutos se va a tardar para ya tenerlos listos. Y ya lo puse a precalentar, ahorita ya me va a avisar que ya está listo y ya yo estoy lista para meterlos también. Ya puse a secar aquí mis zapatos, ya están bastante limpios como pueden ver. Me estaba llamando y tuve que salir corriendo a contestar, pero miren, quedaron bastante bien los zapatos aquí. Este era el que estaba más embarrado de la salsa y pues aquí los ha puesto en el solecito para que se sequen. Oigan, ya casi se me andaban quemando mis tacos, miren, ahí están. Quedaron doraditos, doraditos. Lo que pasó fue que vino el dueño de esta propiedad que rentamos, porque yo le llamé en la mañana porque necesitaba que viniera a checar algo aquí en el techo. Ahorita les voy a mostrar. Vino y como yo tenía eso en el fuego y en la platicadera con el señor, que es súper amable el señor, ya está. Entonces, pero súper amable, vino a ver el problema que le dije y aquí estuvimos platicando un ratito y se me andaba olvidando mis tacos. Por poco y se me queman, pero bueno, les voy a mostrar. Lo que pasa es que esta casa es una casa viejita y pues el señor la renta, ¿verdad? Entonces no la renta a nosotros, gracias a Dios. Pero se está craqueando el techo y yo mandé un request a la compañía que él la tiene para renta y me dijeron que no, la iban a arreglar porque esta casa son viejitas y esas cosas pasan. Pero miren, miren lo que le está pasando. Miren, se está quebrando el techo de ahí y ya se quebró bastante porque viene desde ahí todo esto y va y va y va. Y sigue, y sigue, y sigue, y es mucho ya, y se ve que va a continuar rajándose. Incluso hasta el área del ventilador ahí se ve que se está desprendiendo pegadito de la pared, y del otro lado aquí también se ve que está craqueándose. Entonces, como mi esposo y yo estábamos preocupados por eso, entonces yo decidí... La regla es que uno no tenga que molestar al rentero, ¿verdad? Al señor que renta. Porque por eso ellos ponen las propiedades por medio de una compañía. Entonces, yo me contacté con la compañía de renta me dijeron que esta casa está muy vieja, que esas cosas pueden pasar y que es normal. Entonces dije yo, ay, para mí eso no es normal. Y mi esposo lo estuvo tocando y todo, mi cuñado incluso estuvo viéndolo y dijeron que está flojo el techo. Entonces dije yo, bueno, le voy a llamar al señor, que él mismo me ha dado el número por cualquier cosa, me dijo, pero no me, que me aclaró, pues, que no esté llamando por cualquier chingaderita, ¿verdad? Y de hecho nunca le había llamado, ya tenemos más de un año aquí, nunca le había llamado, pero pues hoy vi la necesidad, vino, le expliqué lo que estaba pasando, lo vio y dijo, no, eso necesita arreglarse y más si... Me dice, no creo que sea humedad porque el techo está nuevo, todo el techo de la casa está nuevo. De hecho, él, pues, antes de ponerla a la renta, pues, ay, está frío. Dijo que le iba a arreglar el techo, la pintó por fuera y todo. Y ahora eso, estuvo checando aquí él, ya está viejito el señor, pero se ha atrevido. Anduvo checando aquí
El basement que tiene la casa, que yo ni siquiera sabía que existía ese hueco, sí tiene como una cosa que cubre, pero no sabía yo que hay personas que se pueden subir ahí. Hasta me estuvo contando que él cuando estaba aquí joven se subía ahí, le gustaba ir a subirse ahí arriba. Anyways, aquí me dejó tierrero, yo iba con mi piso bien trapeado y aquí me dejó tierrero donde estuvo observando y pues ahí vio que no hay humedad, así que eso es un buen punto. Ir a barrer ahorita para no tener ese tierrero ahí y me dijo, y mándales otra vez el request. Y diles en el request, en la orden de reparación que necesitan contactarse conmigo. Así que eso es lo que voy a hacer ahorita mismo. Y pues aquí junto a mi loquilla que anda por ahí escondiéndose, vamos a despedir el video. Ya vamos a cerrar este vlog y esperemos vernos pronto en un próximo video. ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! ¿Qué vendes? ¿Qué vendes?